tira todo el día. Dice que mi pene lo quiere en su barriga. Papi, esa cabra, ¿qué es lo que mastica todo el día? Viento, yo creo. Sí, esas. Tiene los dientes picados. Esos dientecitos. Muestra la cabrita ahí para que vean como mastica. Ya está viendo el estilo. Pero está mirando para acá. Esa sí es la verdadera cabra. Ay, pa. ¿Cuánto tiene esa cabra? Pa, tiene como 3 meses. La chinguita. Ah, ya crece un poco, ¿no? Sí, ella crece. ¿Estás proyectado, bro? Sí. Nosotros nos metíamos en... La que o entregue. ¿Cómo es que llama esa? La que tenía la única habitación de todas. ¿Bolívar? Bolívar. En Bolívar nosotros nos llegamos a pegar duras. Sí, allá rico. Ah, la vez que una vez estuve con una rusa que era la prepago de... Uy, grupo. Sí. Se me ah, sí. Día, uy, no, esa rusa era una prepago, bro. Y yo también gocé ahí. Sí, esa proyección que yo tengo, Dare. Ese man estaba perreando con rap de Quevedo. Uy, sí, esas. Ese man aquí es que... llego al club con el combo. Uy, pa. Ah, perdiste la línea re duro. Hablando claro. Yo no me acuerdo. Que yo lo veía menor. Pero y es más, cagado en la vida. Y ese se la besó y lo negaba, ¿no? Pero es que yo no me acuerdo haberme la besado. Sí. Uy, no, en serio. Es que se la besó cuando la chupó al perro. No era fea, pero era muy diabla, bro. Ya perdió, papi. No, la tipa cogía, se besaba uno y después ya se besaba a Leandro. No, pero marica, qué putas. Uy, cualquiera de los dos me gustaría verlo en 4, la verdad, así que me... Aunque César sería más chimba. César sería más hot. Nunca he visto una gordita en 4, sería rico. ¿Y si le hace 4 goles? Tiene que desnudarse. Si le hace 4 sin camisa. Y en 4. Y en 4. Pues uy, imagina el socio ahí en 4 todo un partido. Papi, porque yo siento que yo soy el que me va a poner en 4. Uy. Pero estás manejando tú ahí. Uy, pero ahí la rompería duro, o sea, ¿dónde cae? Ahí, no moviste la cae cruce. El control al lado. No, ¿quién debe jugar a César, weón? Qué puta apuesta tan rara, ¿no? La primera vez que veo una apuesta así en toda mi vida. Es que si la hacen tres goles, le ponen 4. ¿Qué le pasó, bro? Esa apuesta está muy hot. De pronto me sirve, ya que no levanto viejas, de pronto me levanto un man con plata. Me gustaría la oportunidad de Mariana Zapata. ¿Sí? Sí. ¿Lo harías real de verdad por fin y una vez por todas? Yo le haré la oportunidad a ella, la verdad. ¿Y tú crees que sería feliz contigo? Oh, obvio, bro, con esa hembra conmigo no voy a mantener triste nunca. Eso es un requisito, yo, mi amor. Ah, conmigo siempre mantener feliz y contenta. Bro, la invito. Hoy. Bueno, está bien, me paré muy bien. Ay. No, pero ¿para qué pusimos eso en Champions, weón? Así es diferente el partido. No, lo va a escribir a Mariana Zapata ya. Dale, escríbelo, pues. Le voy a decir, hola, ¿qué haces? Tengo un chico muy, muy cachondo. ¿Un chico muy interesado en ti? Un chico me dijo que quiere follar. Contestó. Papi, ay. Lo más importante, bro, es que va a estar en 4 ya. Igual vos estás acostumbrado, Chanti. ¿Ay? Claro, si hoy que me ponen así todas las noches. Uy, qué... ¿Qué es esto, cabrón? Te va a decir que a las 11. Uy, o sea que si te van a hacer real. Papi, no. Te están cuadrando el culito. Ella me dijo que te saludó ayer. Sí, yo lo he comido un ratico. Y que estabas lindo. Ay. Ah, ya, 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 ya. Ella me quiere, mami, no es que me sigue. No, vamos a ver. Quédate allá y llámala. Vamos a ir con quién se va a atacar. Venga, mi niña, mi muy linda mamá. Venga, ¿quién fue la niña? Va a venir solita para acá, solita. Viste, no. Suéltala y se viene para acá. Mira, no es herida, mamá. No la toque. Va a saber que se viene para acá. Ya que está terminando de comer. Bueno, está bien si te quiere. Mi niña. A mí me quieres esta bebé chiquitita.
tercera no me quiera a mí. Es la única que yo quiero que me quiera. Deja de decirle a la persona que la cabra no me quiere cuando quedó demostrado que la cabra me ama. Esa cabra es el demonio. Razan en el lugar de la vergüenza. Uy, sí, bueno, por lo menos no fue el único. De la vergüenza. No, para mí no fue el segundo, no el primero. Sí. Me rompí cascarón, güey, eso es lo peor. Sí, por lo menos rompí cascarón. No, le rompieron el culo a Darren de primera. Pero igual Chanti no piensa que eso no le está haciendo perder la dignidad. No, ese quito mi dignidad que ha manchado un poco. ¿Quién sigue ahí? Dale. ¿Negro? Juan César. Todo peludito. Uy, ver a César en un minuto sería muy gracioso. Uy, dame ese placer, Dios mío, por favor. Man, este malcaín. No es un minuto, es papi, un minuto. Papi, ¿sabes qué? De eso nos reiríamos toda la noche hoy. De César en Ford. Obvio, necesitamos que eso pase para reírnos toda la noche. Ey, si voy a la rumba, que alguien una lleve una tía, por favor. Una tía. O no. Una abuela, la abuelita. César hoy culo. Sí. César hoy culo, obligado. Lo que sea. Hoy culo, pero culo, alguna de las dos. Papi, ¿sabes qué? Podemos ir a la isla también. Para que culo ya 100%. Y aseguramos. Ahí va la fija. ¿Se aguanta? Un islazo. Para charla hoy. Es que un islazo. Sino que lo que tiene Dulcinea es que haya sido mucha vieja linda. No quiero decir lo que pasa, que en ese palco tienes que salir. Entonces hagamos en uno afuera en Dulcinea. Porque uno, o sea, uno no puede ver. Vamos a hacer uno afuera de Dulcinea. Va. Y también podemos, pues no sé, depende de la hora que sea y todo eso, pero si queremos recordar los viejos tiempos. Ya bro, que ha dicho eso hoy. Bro, podemos ir ahorita. Por eso, aguanta tomar cervecita, parcharla. Eso es un buen parche. Hey. Sino que el este ya perdió la reputación que tenía antes. ¿Por qué? Está suave. ¿Sí? Por ahí hay unos poderosos. Uy, no. Sí, bro. Sí. Y que César come tranquilo, no te vamos a chimbear, malparidos. Lo peor es que esto no es para dos personas. Esto es para una. Accesible. Eso es para una persona. ¿Lo vamos a meter ahí los dos? Sí. Ok. Donde tienes que agarrar de mí como si yo fuera una broma, como una verdadera. Se parece al de mini espías, ¿no? Ese cosito. No lo saco. Dale, pues, ponéselo. A ver, pues. A ver, ¿cómo diría? Dale, primero, que llegue aquí en el micro, aquí en la espalda para que escuche los dos. Bueno, va. ¿Tenemos acá? Vamos a ver. A ver. Micrófono, lo voy a poner acá. Para que escuchen los gritos de Leandro. Papi, eso de la gasolina, ¿qué es? Bro. Ya, y eso lo pone acá. ¿Sí? Y eso lo pone acá, no, con una maleta. ¿Y dónde coloco las patas? Venga, ¿sabes qué? Cierra un poquito ese bolso. Solo que salga el cable, porque se le sale esa vuelta. Bro, pues, y se tiene que agarrar de mí como si yo fuera, como si usted fuera una... ¿Se coge rápido? Ay, papi, él salió volando ya una vez. Sí. No, sí. Es que como si usted fuera una... No, en serio. Como si yo fuera una... Téngalo a él porque lo saca. Entonces, breve, pero ¿yo dónde coloco las patas? Aquí. Papi, como una... Ay, gonorrea. Como una... Entonces, si usted mueve para los lados... Uy, si los... esa tecnología está muy hijo de... Bro, yo siento que vas a salir volando. Acá No. Ponga a jugar con una camarera que llega en cámara, pa. A ver, mierda. Lo agarraste como una perra. Se ha agarrado. Ay, hay un cosito empinado, ¿verdad? Vamos a ver este juguete, pues. Camilo ya salió volando una vez, sí. Por eso me da miedo, chisas.
Pero también dando una vueltica por aquí o más agresivo. No, por allá arriba. A ver. Por acá. El roce. Claro, eso funciona así. Miren, muchachos. Chimba, como me boletea la unidad, bro. Hola. Feliz cumpleaños, Dios la bendiga. Hola. Ay. ¿Por dónde nos vamos a tirar? Vamos a dar la vueltita por allí. O que olamos por encima. Estamos sin cascos. Marica, la verdad, estamos sin cascos, estamos. Mira, al garete todo. Vamos a irnos por aquí arriba porque por allá estamos dando. ¡Oh, no, mira! ¡Esto es ah, eso traquea riquísimo! No, pero hay buen agarre, hay buen agarre. Name me three countries. Qué linda Aida, me encanta. Ay, Chanti, Chanti. Lo Chanti ha planeado la oportunidad de volver a ser parte del grupo. No perder el tiempo. Luego me tomó un japper. ¿Qué pasa? Me tomó un japper.